Después de un largo proceso, Red Eléctrica está construyendo la línea de alta tensión entre Bescanó y Santa Llogaia con el objetivo de reforzar la calidad y la seguridad de suministro en la provincia de Girona, especialmente de la misma ciudad de Girona, de la zona centro de la Costa Brava y de la comarca de l'Alt Empordà. El trazado definitivo de esta línea nace de un diálogo constante con los alcaldes, los propietarios y los representantes de las diferentes administraciones, y hoy el proyecto se está ejecutando con el acuerdo de los propietarios de los terrenos por donde pasa y de la totalidad de ayuntamientos del trazado. Este es un proyecto que se ha conseguido llevar a cabo gracias al acuerdo con los ayuntamientos y los propietarios afectados. Con los propietarios afectados hemos llegado a un nivel de acuerdo del 97%, que nos ha permitido construir con toda facilidad a lo largo de todo su trayecto, de todo su trazado. La línea Bescanó-Santa Llogaia tiene un recorrido de 45 kilómetros y comporta la construcción de 115 torres que, al margen de la línea de 400, también acogerán las actuales de 220 y de 132 que circulan paralelas al trazado de la nueva línea. Al final se construirán aproximadamente los mismos kilómetros de línea que se desmantelarán de otras líneas, introduciendo así una importante mejora medioambiental. Aquestes són unes infraestructures no volgudes. No hi ha cap ajuntament que d'entrada hi pugui dir que sí, i la mateixa ciutadania tampoc els vol. Però el que és més important és que s'hauria d'entendre que, de fet, és el que ha passat a Bescanó, que amb diàleg es poden aconseguir millores que facin que la gent, al final, acabin entenent que són necessaris i que hi han de ser. El projecte de l'AMAT, des de l'òptica municipal, el valorem com a important en el fet de la participació. Hem tingut oportunitats de parlar-ne amb l'empresa, de parlar-ne amb la Generalitat, amb la voluntat de trobar la millor solució pel territori, i des del nostre municipi el que hem fet també és parlar-ne molt amb els veïns. No hem escatimat esforços per explicar el projecte, per explicar el posicionament de l'Ajuntament, en buscar la millor solució per tots plegats. I ens sembla que, arribat el moment ara que veiem que s'està materialitzant el projecte, el resultat és prou satisfactori i molt equilibrat pel que fa a les necessitats de la infraestructura i també a les necessitats de les persones i del nostre territori. Des de la Càmera de Girona sempre hem apostat fortament per tenir una seguretat amb el servei energètic a les comarques. Per tant, tot el que sigui fer que això sigui possible és positiu. Con el proyecto Bescanó-Santa Llogaia, lo que nos va a permitir es mejorar la alimentación a la zona de Gerona, garantizar una mayor calidad de suministro y asegurar la alimentación al tren de alta velocidad. La línea entrará en funcionamiento durante la segunda mitad del 2014 y enlazará con el tramo de la interconexión eléctrica entre España y Francia, que se construye entre los municipios de Santa Llogaia, al lado de Figueras, y Baixàs, al lado de Perpiñán.